Estás muy atrás, es que yo estoy. Yo parezco carretera principal, tú, Biar. Yo sí, ahora estoy en carretera. Hola, hostia, ya me han follado. ¿Cómo se puede ser tan ruin y mentiroso? Lo que pasa es que tú creías que me iba a matar más y te has encontrado con que el hacho no estaba del todo oxidado. Ha matado uno de mi equipo. Os pongo los pidones de antes, porque han, vale, han adelantado ellos. Vale, vale. Salva yo. ¿Qué equipo está ahí? Hay una ahí. Estamos unidos. Ya decía yo que faltaba uno. Ah, está lleno, está bonito. Aguanta, aguántalo. Bueno, le echamos a alguien. Keko, a ti te conocen poco. Echa a alguien para que te desayunara. 49, pero hay 46, ¿ok? Cuidado, mi Keko, cuidado, Keko, que pasa. Me ha dejado tibio el cabrón, eh. Oh, sí, ahora sí que sí. Sayonara, sayonara y... Vamos para alerta, límpiame eso. Oh. Ah, mira, han puesto aquí un puente. Antes esto no estaba, tío. Hostia, hostia, hostia. Escucha. No sé si es Keko, coño. ¿Quién está? Ah, el paleta, no. ¿Has limpiado esto al lado del puente? Sí. Aquí no, no hay nadie. Vale, pongo pie aquí. Calle, 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 calle. Aquí. En esas cunetas hay un huevo, eh. ¡Cabum! Complain, ahí, ahí, ahí. En esas cunetas hay un huevo. Tengo aguanta, aguanta, aguanta. Tengo un testigo, no pasa nada. Me están disparando por la derecha. ¿Por dónde van? Por aquí es donde están ellos. A mí me han disparado por la derecha. Voy a ver si llego a la puta cuneta. Ahí en esa casa tienen. Estoy viendo un guapillo. Ya, vale. Ahí. Ya, hostia. Ha sido llegar, vendarme y catapum. ¿Cómo? Repite, repite. Acabo de ver unos cuantos salir. ¿Qué? ¿Lo de mi Keko? Un árbol enorme justo delante nuestra. Está hablando con... He visto a 3 o 4 de ellos ahí. Sí, es que ahora esto es una liada. Discord, juego y... Vale, lo marco... Lo marco como... Como Gary. O sea, es que hay uno ahí. Hay uno... ¡Perca! ¡Detrás, detrás! Guau. Pues te he librado. Te he librado. Me acabas de salvar el culete. Oye, oye, Palerta, tú... Tú que... Yo soy comunista. Sí, no, tú eres gallego. Tú solo puedes ser o Rajoy o Franco. Escucha, tú que eres gallego, ¿has visto el juego ese que se llama Goat Simulator? Cabra madre. Qué mamón. Palerta, cuidado, 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 cuidado. Ahí he marcado, por aquí, sí me he marcado. Ah, mira, mira, hay tíos ahí. Ahí hay un Garrison. Hay que ir a por eso. Tenemos un médico para agazaparlo con él. Tenemos un médico. Agazapado. Al suelo, es que al suelo vamos a hacer un blanco que te caga. No es Hala, ser. Ya te lo he dicho. Corre, todo, hay que quitar ese. Hay que ese no dejar munición para la MG. Aquí delante. Detrás del humo, detrás del humo, detrás del humo. Joder, me curo y me da. Madre mía, fallonar a mi equipo, no sé cómo estamos sobreviviendo al tanque. Creo que no lo ha visto. Muero. Perdón. Porque por ejemplo ha hecho lo escuchado de puta madre, o sea, Sayonara también, pero aquí ya siempre te escuchaba súper fácil. Pero aquí ya me puedes subir el aire. Y si hago fuego de suspensión a Garrison, ¿se ha quedado? Métele, métele. Me cago en la leche, Merch. Lo he matado, pero tarde, tío. Estamos perdiendo Jordan, canal. Estamos perdiendo Jordan, hay que volver para atrás. Volver para atrás, rápido. Volver a la defensa, de Jordan Cannon. No, estoy saliendo. O sea, no sé quién me está disparando, pero... Qué puntería. Pero, ¿no? Escucha... Lo tengo, Villar, lo tengo. ¿Estáis recuperando ya? Estamos dándole ahí. Villar, lo tengo aquí. ¡Pum! Un poquito más adelante. La casa del otro lado. Madre mía, el bombardeo. Vamos, Dios, que no lo veo, tío. Menuda paredica que me he hecho de humo para intentar llegar a la mierda. Por cierto, recordad que los Garrison. La gente aquí son esponjas ya, ¿eh? O sea, eso
ha sido Sayonara seguro. Madre mía, menudo maestro de arte ha sido tú. Cabrón. Tranquilo, yo creo que calculo. Calculas, dice. Va a dejar preñada a tu novia. Sniper está en la casa de enfrente. Anda, buen sol, que después del bombardeo no va a haber acabado nadie. Pua, tío, yo no sé, el comandante, que se llama Wert, ya me cae mal, pues llamarse Wert. Pero encima, tío, es que tiene un micro, que parece que está hablando dentro de un baño. Ya estuvo en la partida anterior y yo no entendía nada. Pero ya de meterse con los murcianos, si hemos dado el limón. El limón. Padre, no hables, que a ver si no me la por día ahora. El limón. Ya, oye, ¿y si giramos hacia el punto por la izquierda? No. Vamos a estar aquí dando por culo. ¿Vos qué tú te crees que aquí? ¿Por qué te crees que hay tantos enemigos por este flanco? Porque es el paso Madeline. Tú déjalo, que ellos ya están cogiendo el punto. Bueno, no lo están cogiendo, pero ya lo cogerán. Eso, humo, hace falta humo aquí delante. Aparte que no hay organización ninguna, ni la va a haber, ya lo digo. Vamos a pillar a tope ahí. Tengo uno por aquí, por la derecha, ¿eh? Dale. Tiro granada. Villar, te tiro granada a tu cuerpo. Morite, Villar, morite. ¿Esa supresión de quién es? No sé. Tiran granada. Vale, está solo. Venga, cargando. Llego yo. Bacho, por la sigue haciendo supresión. Mira, el Keko disparando a través del murito. Ya, le mata, iba cuerpo a tierra. Vamos para adelante. Bien. Se ha puesto el zombie al lado de la casa. Avanzo con uno. Hostia, aquí había un oficial. Vale, ya estamos dentro. Estamos dentro. Dale supresión ahí. Había un Garry, había un Garry. Estoy aquí. ¿Por dónde me has dicho? Por la derecha, en la carretera. A la derecha de las casas. Pues nos habrán quitado el OPI. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Vemos el ataque como las personas normales? Como que hay. Al ataque central. Venga, vamos a entrar, que aquí no ha entrado nadie. ¡Ahí va! ¿Vamos a hacernos los chulos o qué? Ahí Trevedes, por favor. Trevedes. Trevedes, es solo contra el mundo. Venga, Trevedes, que tú puedes. Te estamos viendo todo en el mapa, tú puedes. Saluda a tu amigo. Saluda a YouTube. Quiero saludar a papá, a mamá. Pillar, ¿puedes avanzar por la cuneta de la derecha? Sí. Hay uno en la cuneta al final. Espera. No, no te caes, si van a tomar yerba. ¿En serio, tío? Claro, te lo he dicho hace media hora. No te escucho. El caso que me hace. Igual digo que mi madre. Hay uno en el agua, tío. He visto a uno hundirse en el agua. Allí. Ay. Míralo. La cuneta ahí han caído. Oye, ya dos. Los SMGs están muy rotas, ¿eh? Oye, más gente en la cuneta. Ya. Punto, y lo están tomando el último punto. Madre mía, qué patético. Ya, pues así es la vida. Es que no hay HQ para salir en medio. ¿En serio? Sí. Yeah. A lo mejor es Wert de verdad y no es un Nick, sino que es el exministro de Educación. ¡Os hay! ¡Os hay! ¡Paum! Por ahí, ¿sabes? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Qué susto! No lo entiendo, tío. Intentar avanzar hacia November por aquí para bordear, rodear lo que es el próximo punto. ¿Dónde iba este con el camión? Hostia, tío, no entiendo una mierda lo que dice el comandante. Reitero, parece un cura cuando está en misa ahí.
Ah, sí, tío. Parece que lleva el micro metido en la boca. Sí, comandante, sí. Claro. Pero si, lo digo porque cabrón, está sí, algo, cabrón. Madre mía, vais a reventar. ¿Os habéis dado cuenta que el camión parece, parece una pieza de Lego corriendo por la boca? Lo está disparando el cañón. Ay, qué risa. Ah, monto el carrillo, no te preocupes. Es que se me olvida la pieza del camión, eh. Yo quiero ver cómo. HQ corriendo. Yo también. ¿What? ¿Por qué ha reventado a este hombre? Una mina. Una mina, pero si estaba quieto y ha reventado. Bueno, entonces. A lo mejor así reventan los que están afectados. Estudiado. Haber estudiado, sí. Fuera estudiado. Aquí tengo al ministro. Hola, ministro de Educación. Adiós. Estoy pulsando la V. Nada. Ya, creo que tienes que cambiar el teclado. Bueno, no sé cómo no me ha matado el bombardeo. O sea, esto está grabado, esto no tiene sentido, me ha salido papada. ¿Cómo podemos estar perdiendo el punto si estamos aquí todos, tío? No lo entiendo. ¡Hola! Poned algo en chivo de la carretera, que hay, tío. Tengo gente muy cerca, vaya sitio para los pies. Lo siento, no había otra, no pensaba que no fuera. No, no, sí. Me mataron. Ah, vale. Pues nada, aquí quedado y fin. Ya está. Sí, pues debí de matar unos cuantos, ¿eh? 30 segundos. Hay que coño a mí por lo menos. O sea, lo han matado y ni siquiera te han perdonado, qué cabrones. Me dicen que están por el sur, pero no tengo ni idea de qué sur. Pues el sur es su línea. Entonces no es rodear, van de frente. No, exactamente. Palerca, mira, Palerca de Galicia. Y el que comía lo que parece que viene de las rebajas de invierno del Corte Inglés. Dale. No hay nada como escuchar un gallego doble, eh. Mandar lanzas suministro. Pues muérete y ven. Pongo OPI. Aunque se muera la recarga, sí. Hostia, qué poco ha durado mi tiempo. Me he puesto a disparar mal localizado. ¿Quién me está disparando y desde dónde, tío? Tío. Es que no sé de dónde están disparando. Puta madre, chaval. Es un X, tío. Yo no veo. ¡Hola! Ahora sí, bajo el mar. ¿Qué? Izquierda, dos, tres. Bueno, escribir. Me ha matado. Me han reventado. Pásalo, pásalo al canario. Aquí. Aquí en la escuadra allí puede poner un garrison ahí, en la zona de Jordan Canal. Está pillado, puede venir. ¿Qué aquí? ¡Mate, cabrón! Venga, rápido. Necesito que me dirijas ahora para llegar a Jordan, eh. Date prisa, coño. Perdemos Jordan. Pero. Dirígeme hacia Jordan, a la derecha, ¿no? No, bueno, torre, sí. Torre. Bueno, esto los sí, cojones, hay que ir a Jordan, ¿sabes? ¿No? Nah, la hemos perdido. Vale. Por el otro lado, vamos. Para, aquí hay que soltar suministro. ¿Cómo se sueltan? Con el chiquitero derecho. Comandante, ¿nos puedes poner un camión? Tienes que mantener cuando está quieto el camión. Aún H1. Ponerlo en B1 y BGTX. O sea, suelta los suministros, que pongamos un Garry rápido. No me deja. Aquí, y ya ha bloqueado el camión. Corre, aparecerá ahí ese camión. ¿Tiene una granada para ver si mueve? No. Se ha quedado bug, ¿sí? Sí, era bug, ¿eh? Comandante, podías ablandar la posición con un bombardeo. A ver, deja. Jordan, ahora tíralos. Dale. ¿Queréis no subiros en el camión, coño, que estamos descargando? Parecéis tontos, hijo. Que no ves, que pone aquí de 8 a 6 de la tarde carga y descarga, hombre, de verdad.
¿Qué es el pitidito marcha atrás? Sí. Vale, ahora ¿qué se le da? Yo no, has dicho, perdona. Candro suplige, ¿por qué, tío? Camión se ha bugueado y no puedo descargar los soplados. Quita, quita, se llenará, quita. Sí, ¿por qué no se puede, tío? Puta mierda de camión. Consulta bombardeo y pillar. No, no puedo, no me deja descargar supply, chicos. Se ha bugueado el puto camión. Señalarme con... Me van a pegar un pepazo que se va a cagar la perra, pero bueno, voy a ver si lo puedo mover para allá, yo que sé. Eso faltaba que se bugueen los camiones. Parecéis la generación de cristal. O sea que me voy al canal directo, tú. Porque no se puede... La voy a liar, A tomar por culo el camión. Yo que tú saltabas del camión, voy a desbuguearlo. Es inmortal, O sea, hasta la cosa que te da un puetazo. Es inmortal contra... Sayonara, ¿puedes subirme una caja de... Lo llevo... Lo llevo ahora. Ah, vale, vale. Pero nada, me disparan. Ahora sí me deja dropear su play, tío. Oh, me han pegado un tiro en la cabeza. Pero bueno, solto unos supplies en Jordan. Ah, tío, no se puede hacer nada. Hombre, no da pie con bola en el hacer los lunes, vale, dale, por favor. ¿Cómo que no? Es el mejor jugador Spain. Sí. De Galicia. De la cabra que te folla. Para la cabra que te folla eres el mejor. Bueno, entro. ¿De qué? El mejor jugador de la aldea. Eres el mejor jugador de la aldea. Ardea. Ardea. Van como toros, Esto no se puede parar. Hombre, si no los podemos matar, les podemos petar la gráfica con los humos. Vamos para adelante, Faluya, te necesitamos. Estamos perdiendo el último punto y nosotros aquí luchando por ellos. Sé que somos la polla. El MG, tú. Ha dicho desayunada, lo hacemos por... La carretera principal del Deathman está muy blindada. Como que esto está para las calzonas. No, esto ya, esto no lo recuperamos. Estamos haciendo el capullo, pero bueno. Capullo con honor. Capullo lo hacemos en muchos partidos. Eso es verdad. Yo lo acabo de hacer ahora mismo. Pues esto es... Bad G. BG. Oh, no. Ole. Ahora los de bastardos estarán emocionando escuchando esta canción. Sí. A ver, yo le voy a dar mi moneda. Estarán con la mano en el pecho, los argentinos así, levantando las sillas y empezarán a cantar. Yo le voy a dar mi medallica al Palerca, venga. A mí ya le llevo hasta mucho, te iba a dar una, pero...